Bueno, sí. Hablé con ella cuando restauré las comunicaciones por radio. Deberías hablar con ella cuando llegues. Sí, buena idea. Gracias, Brecken. Cuídate. ¿De qué se trata? De un consejo. Si vas a correr, deberías ir a hablar con la bruja. ¿Esa mujer que asegura que los infectados no la atacan? Es cierto, lo vi con mis propios ojos. Tras la medianoche, esa mujer se acerca a la puerta del bazar y nos pide que la dejemos entrar. ¿Y había infectados por la zona? Por todas partes, pero no le hacían ni caso. Pasó entre ellos como si nada, como si fuese el viento. No me lo podía creer. Ve a hablar con ella. Podría serte de gran ayuda en tu trabajo. Tengo una ganga para ti. Thank you.
Vaya, por fin has venido. Te llamé hace días. ¿Eres siempre tan lento? Tal vez seas inmune a mis llamadas. Me alegro. Los fuertes son más difíciles, pero merecen mucho más la pena. Debes de ser la bruja. ¡Cuánto orgullo y desdén! Es obvio que no crees en esas cosas. Estoy aquí porque me han dicho que posees cierta habilidad. ¿Quieres saber cómo hago para caminar entre los inmortuis sin que me ataquen? ¿A que sí? ¿Se puede hacer? ¿Tú? No. Eres demasiado grosero e ignorante como para obtener semejante conocimiento. Pero hay otro modo. Podría prepararte algo. Estoy abierto a negociar. Si estás aquí es porque yo quiero. Quiero que tengas esta habilidad, ya que la necesitarás para hacerme unos favores. Esta noche, cuando los coléricos hayan salido a cazar, quiero que vayas a las cuevas y que me traigas tantas setas negras como puedas coger. Las usaré para prepararte una poción. Es todo cuanto necesito, por ahora. Spike, aquí Crane. Aquí hay un edificio precintado con cinta de cuarentena. ¿Sabes lo que es? Claro. Estás contemplando la zona cero de cuarentena original. Cuando comenzó el brote, trasladaron allí a los primeros infectados desde los hospitales. Pero las cosas se torcieron muy rápido y abandonaron el edificio. Está hasta arriba de mordedores. Pero también de suministros. Ni siquiera los hombres de Rice han logrado entrar ahí. Thank you.
¡Venga! Thank you.
Thank you.
La poción te permitirá caminar entre Immortui sin ser detectado. Sin embargo, no durará mucho y podría afectar a tus sentidos. Existe una solución más potente, pero para ella se necesitan ingredientes más potentes y correr más riesgos. Ya estás preparado para servirme. ¿Qué quieres? ¿De ti? Por favor, nada en absoluto. Nunca te pediría nada, corredor. Puedes seguir con tus cosas y hacer lo que consideres apropiado hacer. Sé un hombre libre. Pero lo cierto es que siempre estarás haciendo mi voluntad. Incluso en este momento, estás bajo mi control total. Llegado el momento, te volveré a llamar. Márchate. Disfruta de tu falsa libertad. Puedes irte. Pero todavía no hemos acabado. Volverás.